¿Debe acaso el presidente Luis Abinader escuchar la sugerencia de Eury Cabral de que deben existir dos, tres o más puntas catalinas? Al parecer, Jean Alain se irá como vino, con un soberano gran escándalo, y acá revelamos y analizamos la última bomba que le va a estallar al procurador en sus manos, que no es el ascenso a vapor de varios fiscales. Agradecer a toda la gente que masivamente se ha suscrito a esta plataforma. En este mes van ya más de 8000, y si tú eres habitual y aún no lo has hecho, suscríbete, y también puedes seguirnos en nuestro canal internacional Terradar 3.0, donde analizamos el resto del mundo al estilo, obviamente, de Impolíticamente Correcto. Eury Cabral ha señalado la importancia en términos de matriz energética de Punta Catalina. Realmente nosotros no tenemos problemas con eso, amén de que él le ha sugerido o le ha dicho al presidente Luis Abinader de que deberían existir más puntas catalinas. Y esto es importante porque ya no se trata de que el presidente, para estar al tanto, tenía que leer un periódico, y que la gente del entorno que quería desconectar al presidente, lo único que tenía que hacer era esconderle el periódico. Eso solía hacerse en la época de Joaquín Balaguer. Hoy día, lo único que tiene que hacer un mandatario es abrir su celular, y así se va a enterar de cómo está el espíritu del país que le toca dirigir. Por eso, cuando Eury Cabral hace ese señalamiento, uno piensa, bueno, pero ven acá, el tema de Punta Catalina es un elemento seductor para cualquier mandatario, porque cumple con dos factores muy importantes. Uno es que ciertamente viene a brindar un servicio que en el país se necesita, y el segundo es el factor que Danilo Medina va a dejar de recibir al salir del poder de cara a Punta Catalina, y que no es más que, digamos, un bastión económico que en términos políticos podía mantener en pie el danilismo. Por eso dijimos en un análisis anterior que, a pesar de que Danilo Medina conceptualizó el proyecto de Punta Catalina y cogió todos los fallos posibles por el mismo, es nada más y nada menos que a Luis Abinader a quien le va a tocar recibir el beneficio político y económico de ese proyecto. Entonces, dos, tres más Punta Catalina, ese no sería el problema. El gran detalle estaría en si la matriz energética de esas puntas catalinas, parte 2, parte 3, seguirá siendo el carbón. Cuando el mismo Rubén Bichara dijo años después que se estaba estudiando la posibilidad de cambiar la matriz energética de Punta Catalina de carbón mineral a gas natural. Y esa declaración constituía una confesión del delito o del gran error en Punta Catalina de condenarnos no al pago de 3000 o más millones de dólares por su confección o construcción, sino el pago histórico que tendremos ahora de tener una planta cuya matriz energética es un elemento, una materia prima que en otras partes del mundo se está dejando de usar, que es el carbón mineral. Ese es, señores, el gran pecado de Punta Catalina, más allá de los 3000 millones de dólares, y que a nadie le quepa duda que la elección del carbón mineral como matriz energética no se debió a un sopesado estudio científico que determinó que la factibilidad era escoger el carbón natural. No, usted puede estar seguro de que esa elección se debió a que en el bendito carbón mineral había también un gran negocio que vaya usted a averiguar a quién está beneficiando. Supuestamente el carbón de Punta Catalina lo iba a suministrar una empresa norteamericana, pero hay que ver, como dicen en los campos.
Jan Alain se va como vino, con un gran escándalo. Hay que decir que Jan Alain no quería ser procurador, pero eso fue lo que determinó la voluntad de Danilo Medina. No tenemos que volver a recordar el prontuario de los hechos polémicos en los que se ha visto involucrado la figura de Jan Alain. El más reciente fue el ascenso a vapor de ciertos fiscales antes de abandonar el poder este 15 o 16 de agosto. Pero ahora hay un hecho que tiene que ver con el aval que dio el Poder Ejecutivo para la construcción del aeropuerto de Bávaro. Que debo decir o revelar que eso no es tan así de que mira el decreto y comiencen. No, la realidad es que ese aeropuerto ya estaba en construcción, como son las cosas en República Dominicana. Y Danilo Medina ya dio el decreto por aquello de que estaba enojado con Frank Rainieri, porque Rainieri, el hombre de Punta Cana, no apoyó a Danilo en esta última batalla política que libró el PLD, porque Frank Rainieri, como el resto de otros grandes empresarios, veía venir que era imposible que el PLD ganara esas elecciones y no quiso asumir el riesgo. Danilo Medina, una decisión enteramente visceral, pues le dio el go a ese decreto, ¿no?, que afectaba frontalmente los intereses de Frank Rainieri. Pero yo he dicho categóricamente de que independientemente de ese conflicto entre Jazuri y Rainieri, la construcción de otro aeropuerto ahí va a beneficiar al turismo y va a beneficiar al país, porque la supremacía de Punta Cana en el turismo local se basa en que no tiene competencia. Al final del día, el mismo Frank Rainieri terminará agradeciendo eso, porque ahora, cuando en 2 o 3 o 4 años ya digamos que el proyecto Cap Cana comience a beneficiarse de eso, ello hará que Punta Cana, pues digamos, se renueve. Ahora bien, ¿dónde entra el procurador con Punta Cana, Jazuri, Rainieri? Señores, en que ya la familia Frank Rainieri ha estado motorizando una iniciativa de acusación de corrupción en el tema del aeropuerto de Bávaro, diciendo que el ministro actual de Obras Públicas y funcionarios indujeron al Poder Ejecutivo a emitir ese decreto y que además había que hacer una licitación, bla, 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 una serie de formulaciones que se le han hecho llegar al PEPCA, que es el organismo que trabaja el tema de corrupción en República Dominicana a nivel estatal. Entonces, miren ya por dónde va ese asunto. Pero el detalle vinculativo está en que esa misma gente, esos mismos abogados de la gente del Este, han dicho que desde la Procuraduría se está presionando para que se archive ese expediente antes del 16 de agosto, cuando entren las próximas autoridades. Con lo cual, al menos en términos teóricos, no habría razón para darle continuidad a esa denuncia y o querella. Y ahí, inmediatamente, cuando usted escucha que desde la Procuraduría se está ejerciendo presión para que se engavete eso, pues usted piensa, ¿en quién? Oh, en Jan Alain, no otro. Así que este tema, tomando en cuenta la envergadura de los empresarios que están de por medio y los intereses involucrados, usted puede estar seguro que en los próximos días será como un alud que irá creciendo, creciendo, creciendo en la misma manera que va recorriendo su trayecto y que se convertirá en algo, como dice en esa frase del argot popular dominicano, un lío como el gordo de aquello. Así de simple. Entonces, ese foul le va a explotar en las manos a Jan Alain. Y dado que faltan pocos días para el 16 de agosto, será el próximo gran escándalo que servirá de colofón a la gestión más polémica que ha pasado por la Procuraduría General de la República, que tiene hasta este segundo nombre y apellido, Jan Alain Rodríguez. ¿Cómo podría salirse Jan Alain de esta? No lo sabemos. Aunque dicen por ahí que un escándalo tapa al otro. Habría que ver qué otro gran escándalo es el PLD capaz de desatar antes de abandonar el poder. Y creo que lo sé. Yo sé cuál puede ser ese último gran escándalo y lo voy a tirar. Señores, se está diciendo, y esto es aparte de lo que acabo de revelar
de la denuncia que han hecho la gente del este de que supuestamente están presionando desde la Procuraduría para engavetar ese expediente, ¿no? Entonces, amén de eso, hay un rumor por ahí, señores, de que cierta escasez que se ha dado de los productos vinculados a lidiar y gerenciar la crisis del patógeno en República Dominicana tiene que ver con que muchos de esos elementos a nivel de fármacos y trajes se han acaparado para el uso exclusivo de las actuales autoridades. Yo no sé, pero he escuchado a varios elementos vinculados al sector médico, farmacéutico, laboratorios decir eso. Si eso camina, creo que sería el más grandilocuente de los escándalos con los cuales el PLD pudo haber, digamos, terminado su gestión de 16 años continuos en el mando de la República Dominicana. Saludos a todo el país, contento de estar en comunicación para pasar revista a la evolución de la tormenta tropical Isaías, la cual desde la noche de ayer ya entró de manera formal en la categoría de tormenta por haber definido un centro que puede ser ubicado desde el satélite y por las condiciones de presión barométrica en esa área central. La tormenta tropical Isaías cruzó durante la noche de ayer y la madrugada de hoy en la parte sur de Puerto Rico y ya en las primeras horas de la mañana de hoy ha estado cruzando el Canal de la Mona y se está acercando a Santo Domingo con una proyección de tocar tierra en un área comprendida entre San Pedro de Macorís, Boca Chica y el Gran Santo Domingo. De ahí que desde anoche se están produciendo lluvias importantes en Punta Cana, en Bávaro, en Macao, en Isibón. Y esas lluvias se han extendido hasta la porción central del país, hasta la zona de Bonao, La Vega, Cotuí, San Francisco de Macorís. De ahí que durante todo el día de hoy jueves, durante toda la madrugada de mañana viernes, la República Dominicana va a estar recibiendo importantes cargas de vientos, pero también va a estar recibiendo importantes volúmenes de lluvias que en algunos lugares pudieran acumular 200 y hasta 250 milímetros de lluvia en las zonas montañosas como la porción central de la cordillera central. Las imágenes de radar Doppler evidencian que toda la isla de Puerto Rico ha estado bajo fuertes lluvias que han estado provocando inundaciones importantes en diferentes áreas de las cuencas hidrográficas. Tan pronto este fenómeno meteorológico toque tierra, no es que se van a ver las lluvias torrenciales, sino que las lluvias se van a ver en la medida en que el fenómeno vaya entrando al territorio y el campo nuboso que le viene acompañando y que está en la porción posterior vaya descargando todas esas lluvias importantes. Eso implica que la gente que vive cerca de ríos, arroyos y cañadas debe salir de esos lugares e irse a lugares altos, preferiblemente a iglesias que estén en lugares altos, a sitios públicos que no se vayan a inundar. Pero cuando lleguen allí tienen que guardar el distanciamiento, tienen que estar por lo menos a 2 metros, porque cuando en un proceso de tormenta la gente recibe mucha lluvia sobre su cabeza, se le humedece la ropa y encima de eso tiene carga de viento, la gente comienza a estornudar y a toser. Y cualquier persona que esté contagiada con el va a estar liberando importantes cargas de y eso en un refugio podría ser muy delicado porque podría complicar el brote. Por eso toda la gente que vaya a un refugio debe tener mascarilla y nunca debe quitársela, tener un gel para higienizar permanentemente sus manos, jabón de cuava, y cada 15 minutos o cada 20 minutos lavarse sus manos. Hoy tenemos 3 problemas juntos: el problema del viento de la tormenta, el problema de la lluvia de la tormenta y el problema del en un momento donde no hay camas disponibles en los hospitales porque tenemos una saturación y no debemos entonces añadir más gente que pueda entrar en situación agravada, sobre todo porque cuando la gente tiene ya un proceso viral en desarrollo, se puede acelerar el proceso de neumonía bilateral y entonces requerir ir a una unidad de cuidados intensivos que ahora mismo no hay disponible, ni hay ventiladores disponibles. Entonces, considerando eso, la gente debe protegerse, debe cuidarse, porque todo esto combinado, viento, lluvia y
puede generar un cuadro difícil de manejar para la sociedad dominicana.